exámenes tomados en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Prismas y Pirámides, parte 3. Problema 6. San Marcos 2017. Un obelisco está formado por prisma recto de base cuadrada coronado por una pirámide. El lado de la base mide 80 centímetros, mientras que la altura del prisma es de 10 metros y la altura total del obelisco es 13 metros. Halle su volumen. Nos dan como dato que el lado de la base es 80 centímetros, base cuadrada, y 80 centímetros es 8 décimos de un metro. La altura del prisma nos dan como dato que es 10 metros y la altura total es 13 metros, por lo que la altura de la pirámide es 3 metros. El volumen del obelisco va a ser el volumen de la pirámide del prisma más el volumen de la pirámide. Volumen del obelisco va a ser volumen del prisma es área de la base 8 décimos al cuadrado por su altura que es 10 metros más el volumen de la pirámide es 8 décimos al cuadrado por la altura que es 3 sobre 3. Operando, el volumen del obelisco es 64 por 10, 640 sobre 100, más 3 con 3 eliminamos 64 sobre 100, y esto nos da 704 sobre 100. Así que el volumen del obelisco es 7.04 metros cúbicos, con lo que la alternativa es la E. Problema número 5. Con una lámina rectangular se construye una caja sin tapa, cortando regiones cuadradas de 4 centímetros de área en cada esquina. Si el perímetro de la lámina es 36 centímetros y el largo es el doble del ancho, halle el volumen de la caja. Acá tenemos una representación gráfica. En cada esquina se hacen unos cortes de 4 centímetros cuadrados, por lo que tenemos un dato importante que el perímetro es 36, es 2 veces el largo más 2 veces el ancho es igual a 36. De acá que tenemos que 6x es igual a 36 y 6 por 6 es 36, x vale 6. Por lo que acá vale 2 y este otro vale 2 y acá también el lado es 2. Como el ancho mide 6 total, este será también 2. Acá también es 2. Como este es 2x, 2 veces 6, para que dé 12, este será 8. La caja construida va a tener una base de 8 metros, 8 centímetros por 2 centímetros de ancho. Y su altura va a ser 2 metros, así. El largo va a ser 8, el ancho va a ser 2 centímetros y la altura 2 centímetros. Y el volumen de la caja va a ser el producto de las tres dimensiones, 2 por 2 por 8. Por tanto, el volumen será igual a 32 centímetros cúbicos, por lo que la alternativa es la letra A.